8 cosas increíbles que el bebé siente dentro de tu barriguita. El examen de ultrasonido permite ver cómo el bebé, aún dentro del vientre de la mamá, abre y cierra los ojos, bosteza, duerme, se chupa los deditos y hace varias gracias con sus manos y pies. Pero, ¿cómo sienten las cosas que ocurren fuera del útero durante el embarazo? A continuación, te cuento 8 situaciones que el bebé percibe durante el embarazo. El corazón de la mamá. A partir de la semana 10 de embarazo, el bebé ya puede percibir el latido del corazón de su madre. Esa es la razón por la que los recién nacidos se tranquilizan si les colocas en el regazo cerca del corazón de la mamá, ya que sienten seguridad con ese ruido que les acompañó durante los meses que estuvieron dentro del útero. Cambios de posición. A partir de la semana 17 de gestación, el sistema del equilibrio del feto ya está en formación. Por eso, siente cuando su madre se cambia de posición, cuando se sienta, se acuesta, se levanta y se agacha. Sonidos externos. Los sonidos, al pasar por las capas de la piel del vientre, llegan amortiguados, pero el feto, entre la semana 18 y 25, ya tiene completamente formado su sistema auditivo y por eso escucha todo lo que sucede afuera de la barriguita de su madre. Las voces, las canciones y los ruidos son totalmente perceptibles. Por eso es muy importante conversar con él. Después de nacer, las investigaciones sugieren que el bebé puede identificar esos mismos sonidos que contribuyeron a darle una sensación de seguridad. El tacto. A partir de la semana 20, los pequeños también sienten mediante su sentido del tacto. Caricias en la barriguita de la mamá y juegos a través de estimulaciones táctiles son percibidas por el bebé. Funcionamiento del cuerpo. A partir de la semana 33, el feto es capaz de escuchar todo el funcionamiento del cuerpo de su madre. El funcionamiento del intestino, del estómago y respiración pasan a ser parte del ambiente sonoro del pequeño mundo de este ser. Los movimientos de la madre. El acto de levantarse, sentarse o agacharse hace que el bebé entre en contacto táctil con el cuerpo de su madre. Para él, los movimientos funcionan como una especie de masaje. Después del nacimiento, es importante estimular su pequeño cuerpo mediante un masaje para replicar la seguridad que le entregabas en el vientre materno. Nervios y estrés. Aunque el bebé no entiende lo que está pasando, siente cuando su madre está nerviosa o estresada, ya que el cuerpo de la mujer libera unas hormonas como el cortisol y la adrenalina, que llegan al feto mediante el torrente sanguíneo. Como consecuencia, se aceleran los latidos del corazón de ambos. La felicidad. Así como el bebé sabe cuando su madre está nerviosa o estresada, también siente cuando su madre está feliz, ya que el aumento de la liberación de las hormonas como la serotonina y las endorfinas llegan al útero.